Les vamos a dar la siguiente información. Derivado de las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias de los últimos días, el presidente de Gabinete Regional de Tejupilco, Jorge Lascala Pérez, se reunió con el Ayuntamiento de Tejupilco y con las diferentes dependencias de gobierno para analizar la situación a las afectaciones, así como visitar a los damnificados. Laborando en la situación. Le agradezco mucho de antemano al presidente de Gabinete, al secretario de la Escala, que esté aquí ayudándonos, atendiendo al llamado del ayuntamiento, al ingeniero Nicolás, el RM de este municipio, debido a las inclemencias ahí, reportarle que estamos en comunicación constante con el ingeniero Nicolás, y la verdad es que me siento muy agradecido con usted de venir a esta reunión de manera express, porque así lo es. El llamado lo atiende, es urgente. La situación está complicada, sin embargo, sabemos del respaldo del señor gobernador, que usted representa en esta reunión. Le damos la más cordial bienvenida y esperando que todo lo que aquí planteemos sea para bien de la población que está en situación vulnerable en este momento. Muchas gracias. Bienvenidos todos. El 25 del presente mes, por lluvias atípicas en el municipio, se tuvieron inundaciones en cerca de 4 ubicaciones. Con consecuencias desastrosas para las familias que habitan en esas ubicaciones muy cerca de cauces de arroyos. Comentaba yo con el señor secretario que afortunadamente no hubo pérdidas humanas, se trata de cuestiones materiales que tienen que ver con seres domésticos, linaje de casa, afectaciones menores a algunas viviendas, pero
que es muy importante que se les dé la atención oportuna. La idea de la reunión, que se convocó con mucha premura, vaya una disculpa por ello, pero la situación así lo ameritaba y lo sigue ameritando. La intención es, de una manera muy ejecutiva, poder darle cuenta al señor presidente de gabinete de cuáles son las instancias que han estado participando en la atención de esta contingencia, qué están aportando cada una de ellas, y hacia los próximos días y las próximas semanas, porque lo que es una realidad es que no va a parar de llover, por lo menos hasta septiembre o octubre, qué se tiene pensado hacer y cómo podemos organizarnos y coordinarnos para dar una atención oportuna a este tipo de contingencias, que no escapa la posibilidad de que en las siguientes semanas puedan darse. Muchas gracias por atender. El ayuntamiento, prácticamente en cada casa que está afectada, son zonas donde hay una convergencia mayor de los damnificados. Hay por lo menos uno o dos personales de cada ayuntamiento, las brigadas que funcionan en cada punto. Les cedo la palabra para que nos... Muchas gracias. Agradecerles a todos su asistencia, agradecerles todo, sobre todo el apoyo. Desde ayer que nos dimos cuenta de esto, el gobierno del Estado está apoyando a través de la CAEM, estuvo aquí, hemos estado trabajando en el municipio. Creo que hay la voluntad de todos, pero si nos organizamos, creo que valdría la pena tener tareas específicas y que hubiera un coordinador de todas esas tareas. Primero que nada, yo creo que habrá que garantizar la seguridad de los que fueron afectados. Seguramente ellos tendrán la inquietud de dónde dormirán y quién les va a cuidar sus pertenencias, sus hogares. Dos, creo que habrá que garantizar la seguridad de los posibles lugares de riesgo. Si ya sabemos que al principio eran dos, ya fueron cuatro y pueden crecer, pues hablar con las familias de esos lugares, para que vayan buscando una alternativa con familiares dentro del pueblo, o bien un albergue donde tengan, donde puedan estar, un albergue seguro. Habrá tres, cuatro, yo creo que habrá que garantizar la comida, el alimento. Yo creo que valdría la pena poner una cocina, no sé si ustedes nos pueden ayudar a hacer, de repente tiene una cocina, o alguien más tiene una cocina, o un lugar donde se preparen los alimentos para esta gente afectada. Debe haber un censo para saber cuánta gente está afectada, saber cuánta gente requiere alimento, ¿sí? para poderles apoyar. Y de repente podemos decir que necesitan comida, pero ¿cuántos son? ¿Dónde están? ¿A qué hora van a comer? Vale la pena organizar eso. Por cuestiones de electricidad, yo no sé, comentan que están viendo precisamente la habilitación de la corriente eléctrica. Ahí habrá que ver con los técnicos para esos lugares afectados, pues contarla. Pues, habiendo corriente y habiendo humedad, puede haber algún riesgo de electrocutación con la gente. Habrá que checarlo para evitar un riesgo. Su protección civil nos puede decir qué debemos de hacer. Hacer un censo general de los damnificados, yo creo que valdría la pena ponerlos en graves, medianos y leves, para saber qué es lo que se requiere y a quién se lo vamos a dar. Leve, pero a lo mejor fue ropa, alguna humedad, alguna porción, algo que a lo mejor se le afectó. Quiero saber qué realmente es para poderles apoyar. A lo mejor el mediano, pues a lo mejor hay más en seres domésticos, y el grave es aquel que llevó pérdida total, que seguramente me dicen que por la cantidad de agua o lodo llevaste un metro y medio, un poquito más allá. Entonces yo creo que eso vale la pena tenerlos muy bien identificados, para poder buscar el apoyo del gobierno. La Secretaría de Desarrollo Social ha apoyado, va a apoyar con algunas tarjetas para enseres y demás. Hay cobertores, hay colchonetas, hay cosas que se pueden usar. Yo sé que por el DIF me dice que ya están apoyando, pues no demos de más, demos lo que realmente se requiere para no hacer mal uso de esto. Y sobre todo tener cuidado, por estos tiempos electorales, que nadie se haga raja de la leña de la caída. Entonces, yo creo que más bien hacer presencia como autoridad y poder apoyar como autoridad. Y una buena coordinación para que el gobierno del Estado pueda apoyar. Ahí la... ¿Pasaron a mi casa? Sí, es que está cerrada. ¿La de Texas? Es la mía. ¡Ay, no! Yeah.
Mirna, se cortó la llamada con Silvi. Pero en... No te ayuda, tengo cuatro. Por el gobierno estatal para apoyar a los damnificados por las lluvias. El gobierno del estado ante esta emergencia aquí en la ciudad de Tecopil. Sí, bueno, es una instrucción, señor gobernador, aquí atentos, desde el día domingo cuando empezó esto, está trabajando la cadena, especialmente el día de ayer, con otro tormenta que volvió a ser grave, inundar toda esta parte. Hoy por hoy ya estamos ahora limpiando, la recomendación a los vecinos estamos haciendo, si bien va a haber apoyo del gobierno del estado de México. El consejo de los vecinos es que ojalá nos retiremos. Las lluvias están comenzando, no sabemos qué cantidad de agua puede en estos días que pueda surgir otro problema como este, como el que pasó ayer. Lo vimos que ingresaba una casa, ¿qué es lo que están esas afectaciones? Viendo y sobre todo acompañando a la gente que se afectó, que ellos sepan que hay el apoyo del gobierno del Estado de México y que estará con nosotros el gobernador Federico Mazo, estaremos apoyándonos. Presidente, en este momento están en contacto precisamente con el gobierno del Estado, ¿qué necesita la gente aquí? Ya lo comentamos ayer, amigo, con los medios de comunicación. Estamos ahorita a atender primero el resguardo de las vidas humanas. Atinadamente el gobernador sabe de la situación, el secretario está aquí atendiendo, el presidente de gabinete. Necesitamos que la gente se converja para ayudarnos en la cuestión de reunión de víveres, el consumo personal y productos de higiene personal. Y eso, el gobierno del estado junto con el municipal estaremos atentos de hacer la evaluación a dónde tenemos que entrarle con lo que se tenga para que las familias se reintegren a su vida, cuidando primero que no se repita el riesgo o no evitar el riesgo nuevamente, porque como lo decía el secretario, acaba de iniciar el temporal de lluvias, pues tenemos que evitar una situación continua. ¿Se esperan más lluvias, presidente? ¿Cuáles son las precauciones que van a tomar? Acaba de iniciar el temporal y ya tuvimos una reunión junto con el secretario, el gobierno municipal y estatal, para buscar las estrategias de prevención en todos los sentidos. Aparte de... Desgraciadamente estas casas están situadas a un lado del margen del río. Es un riesgo que tenemos.
hace mucho tiempo que están aquí, nunca habían, esto pasó en los 90 más o menos, algún problema similar, hoy en día se vuelve a presentar. Otra invitación a todos los ciudadanos que vivan aquí en el marco del municipio y aquellos que puedan retirarse, posteriormente ya viendo la seguridad de ellos, puedan regresar a sus hogares. Secretario, ¿cuál es el...? A sus hogares. Hay que reconocer a la sociedad está participando mucho, los estudiantes, lo que ustedes están viendo, hay jóvenes estudiantes que están apoyando a la gente que está aquí, apoyando a limpiar y a deshacerse de las cosas que han sido dañadas. Secretario, con lo que usted ha visto, ¿cómo estaría implementando el operativo gobierno del Estado? ¿Qué le llegará a decir al señor gobernador? Ya tenemos un censo de los afectados, hay diferentes niveles de afectados, será diferente el apoyo que se requiera. De antemano ya está aquí gente del DIF, hay gente que ya está apoyando con despensas y sobre todo alimentación. Hay menores que requieren comer y bueno, a ellos se les estará apoyando en general. Todo. En cuanto a colchonetas, cobijas, ¿tienen? Hay colchonetas, hay cobijas, hay todo. Desgraciadamente, por ejemplo, el día domingo, el día lunes por la mañana se les apoyó ya con colchonetas, el día lunes por la tarde volvieron a inundación y se perdieron todas estas. Yo creo que lo mejor es evitar el riesgo. Y coordinamos precisamente hasta no asegurar que ya no tienen ningún riesgo en este lugar, pueden habitar nuevamente las casas. Lo positivo de esto es que no ha habido ninguna desgracia humana que lamentar. Secretario, en el tema de salud, ¿habrá vacunas? Ya se aquí está el sector de salud, aquí está gente de salud también. Ya hay vacunas y están haciendo, ¿cómo se llama? Fomento sanitario. Sí, todo un cerco sanitario. Se hizo el fomento sanitario, parte de la recolección sanitaria, atendiendo, dando la orientación a familias para evitar un brote de infección. Desde luego se repartió microdín, pastillas de hipoclorito y bueno, pues desde luego también revisando la estancia donde se habilitó como albergue, que cumpla con las medidas de higiene, y vemos que sí está habilitado bien ese espacio y es bastante amplio. Hay gente de la CAEM que está diciendo exactamente cómo se requiere decir todos los trabajos que están realizando por los trabajos. Claro que sí, nosotros en apoyo también del gobierno del estado estamos aquí haciendo las debidas limpiezas. Como ustedes pueden observar, tenemos lo que son equipo pesado, tenemos pipas de las que están haciendo la limpieza. Además de que también después al terminar la limpieza se hace aplicación de hipoclorito, tanto en lo que son cisternas, lo que son piletas, y además estamos brindando todo el apoyo que sea necesario. Amigo, comentarte respecto del albergue, ya por instrucciones de tu servidor, que el albergue se instaló el día de ayer en la unidad deportiva, en las instalaciones nuevas que tenemos ahí, es un auditorio que está instalado, con las debidas precauciones que tenemos, y en lo sucesivo hacer la invitación a la gente que se tenga que resguardar, que nos ayude en eso principalmente. Después el gobierno del estado junto con el municipio, ya ayer iniciamos una dinámica de entregar colchones, pero vemos que la alternativa no es esa aún, porque por el temporal de lluvias nos va a estar generando otras cuestiones. Sin embargo, estamos pendientes, cuando ya el tiempo nos lo permita, poder ayudar a la gente a recuperar los enseres que se hayan perdido en totalidad, derivado del censo que comentaba el secretario. Vamos a valorar qué es grave, qué es medio y qué es leve. Eso es. Secretario, ante esto, estamos en época electoral, el tipo de apoyos de gobierno del estado es totalmente a la población. Yo creo expresamente queremos hacer ese censo, y aquí las campañas creo que están fuera de cualquier margen, es una necesidad que tiene aquí. Gracias. Y habrá que apoyar. Gracias, señor. Gracias. Va a conocer un poco más sobre la licenciatura de bioingeniería médica. Proponemos un proyecto titulado Diseño de un sistema terapéutico para pacientes de la tercera edad inmovilizados en camas sensibles, el cual presentamos en el concurso universitario en la categoría de innovación. Queremos evitar la aparición de úlceras por presión,
por permanecer largos periodos de tiempo recostados sobre una cama sensible. Proponemos que nuestro sistema se pueda anclar a las camas sensibles que ya existen en el hospital. Este dispositivo va a ser programable y automatizado para ayudar a la eficacia de esa terapia. El dispositivo que nosotros proponemos no existe actualmente en el mercado. Tendría dos beneficios principalmente. El primero de ellos es la reducción de costos y el segundo de ellos es la reducción del tiempo de recuperación de nuestro paciente. Nuestra carrera en bioingeniería médica ofrece muchas soluciones a las problemáticas de la sociedad actualmente. Vamos a corte comercial, enseguida regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. El gobierno del Estado de México conmemoró el 134 aniversario del natalicio del ex gobernador mexiquense Isidro Fabela Alfaro.
El Estado de México recuerda como uno de los más grandes gobernantes de su historia. La vía institucional fue la mejor solución para ingresar a la modernidad. Integró a su gobierno a hombres como Adolfo López Mateos, Mario Colín y Alfredo del Mazo Vélez. Legisló a favor de los trabajadores agrícolas e industriales. Reorganizó la administración estatal y especialmente impulsó obras de infraestructura y estímulos fiscales que dieron origen al corredor industrial del Valle de Toluca. Para atender a los niños con discapacidades es la equinoterapia. Con esta necesidad de poder integrar a pacientes que presentan alguna discapacidad en los primeros meses de vida para poder estimular esas habilidades. ¿Cómo trabajamos con ella? Bueno, siempre marcando esos lineamientos, siempre estando al día con esas especificaciones, con la necesidad de cubrir, obviamente, las expectativas que se tienen del centro y continuar obteniendo mejoras satisfactorias en todas las áreas. Encontré RIE Equinoterapéutica, estuve viendo que la equinoterapia era muy buena para que los niños pudieran adaptar su proceso su neurodesarrollo. En el caso de Samuel, en RIE tiene un porcentaje de beca, porque sí, efectivamente son rehabilitaciones muy caras. Hay instituciones altruistas que pueden otorgar este beneficio. Y pues la verdad, con mi experiencia, yo vi que el niño empezó a avanzar mucho. Me dijeron los neurólogos que no se iba a mover nunca. Le gusta mucho el contacto con los animales y ella no les tiene miedo, gracias al caballo. Se siente normal como los demás niños, no se siente como a un lado, no se siente rechazada. Invita a la población en general a conocer los atractivos turísticos y gastronómicos del municipio de Texcoco. Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani Rotz, esto es Destino Edomex y hoy nos encontramos en Texcoco. La traducción más acertada de Texcoco en náhuatl es en la jarilla de los riscos. Te recibe con un clima templado y en su hermoso jardín central encontrarás artesanías y diversa gastronomía.
El municipio de Texcoco fue cuna de uno de los toreros mexicanos más famosos a nivel mundial, Silverio Pérez. Y aquí en el Jardín Central le rinden honores con esta estatua. Silverio, torero estrella. Nacido el 20 de noviembre de 1915 en Texcoco, Silverio Pérez, tras un difícil inicio en el arte taurino y pasar tragedias familiares, logró convertirse en un aclamado torero, mejor conocido como el faraón de Texcoco. Mario dice que hay unas gorditas muy buenas aquí en Texcoco que no nos podemos perder, a ver si es cierto. Les juro que estoy babeando. Es que aparte no son como las gorditas tradicionales. Se ven mucho más ricas. Ay, no, ya. Si vienen a Texcoco, no pueden dejar de visitar las gorditas tarascas. La verdad es que desde aquí, del Jardín Central, vámonos a conocer una de las zonas arqueológicas más importantes, los baños del Rey Nezahualcóyotl. Vamos a iniciar nuestra caminata en la zona arqueológica Texcoco, ahí sí me salió, que es patrimonio cultural de la nación, y uno de los fragmentos más importantes de esta zona arqueológica pues son los baños de Nezahualcóyotl, a donde vamos a llegar, así que agárrense. Pero bueno, vale la pena la caminata. Entonces, bajo las gorditas, me eché dos. Los baños de Nezahualcóyotl datan de 1431. Destacan por tener una de las mejores obras de ingeniería hidráulica de su época, que se encargaban de abastecer de agua al sitio y a los pueblos cercanos a este. Por aquí es como un acueducto pequeñito donde corría el agua hasta llegar a los baños. Texcoco es una de las áreas naturales protegidas más importantes. Pues aparte de contar con los baños de Nezahualcóyotl, cuenta con una gran biodiversidad de especies, animales y vegetales. La zona arqueológica Texcoco. Desde el trono del rey, los voy a llevar a conocer la ex hacienda Molino de las Flores, donde se han grabado un sinfín de películas y series famosas. Llegamos a la antigua hacienda Molino de las Flores, una reserva natural que contiene monumentos y vestigios históricos que datan desde el siglo XVI. Vénganse, vamos a conocerla. Molino de Flores ha sido foro de más de 50 rodajes de películas mexicanas y extranjeras, como Sobre las Olas con Pedro Infante, El Tigre de Santa Julia, así como la serie El Señor de los Cielos. En este lugar se edificó la capilla del Señor de la Presa. Según cuentan, esta construcción fue realizada para conmemorar una aparición milagrosa en las laderas del río Cuscahuaco. Molino de Flores ha sido testigo de grandes hechos históricos. ¿Reconoces esta figura prehispánica? Está fuera del Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México. Es Tláloc, el dios de la lluvia. ¿Tú sabes dónde lo descubrieron? Llegamos a San Miguel Cuautlinchán, una localidad de Texcoco donde hace muchos años se hizo uno de los hallazgos más grandes de la historia,
encontraron un monolito de Tláloc, el dios de la lluvia. El monolito mide 7 metros de altura y pesa aproximadamente entre 167 y 168 toneladas. Este es una réplica, porque el original fue trasladado en 1964 al Museo Nacional de Antropología e Historia. Muchos de los pobladores no estaban de acuerdo, pues era un gran hallazgo para su población, pero aún así se lo llevaron y en su honor construyeron esta réplica. Un dato curioso del traslado es que durante el recorrido cayó un aguacero que mucha gente tomó como la manifestación del dios de la lluvia. Aquí terminó nuestro recorrido por el municipio de Texcoco, un municipio con mucha cultura e historia del Estado de México que no te puedes perder. Nos vemos en el próximo destino. Ignacio Macedo Macedo. Hola, querido público de Canal 28, pues ya estamos a escasos 2 días para llegar al 1 de julio. En donde habremos de decidir los electores quién nos va a gobernar, tanto a nivel municipal, estatal o nacional. Y las encuestas, de alguna forma, aunque no determinan, sí dan un panorama, un diagnóstico de quién es el que va en las preferencias del electorado. A nivel nacional, ya se ha dicho en todos los medios y todos los encuestadores coinciden, en que López Obrador lleva una ventaja, algunos lo ponen en 20 puntos, otros en 15, otros en más de 20. Pero su ventaja, han dicho los analistas, los periodistas y los políticos, de que va a ser muy difícil que él pueda perder la elección. Sin embargo, en política como en todo, no hay nada seguro. Pero de alguna forma los sondeos también tienen que ver mucho con la percepción de la gente. Y López Obrador, pues está confiado y ha dicho que pues por lo pronto está confiado porque dice que él ya tiene el triunfo asegurado en las manos y él pide que el voto también sea por los demás candidatos, ya que para llevar a cabo las reformas que pretende él hacer es necesario que tenga una mayoría en las cámaras, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Y bueno, no obstante que hay un pleito cerrado por el segundo lugar entre el candidato del PRI, José Antonio Meade, y Ricardo Anaya, pues parece ser que alguno de los dos seguramente va a quedar en segundo lugar. Hasta ahorita han dicho que Anaya, sin embargo cada vez el candidato del PRI pues está arreciando más el partido para lograr quitarle ese segundo lugar a Anaya y lograr disputar el primero con López Obrador. Pero bueno, eso lo sabremos desde el mismo domingo, como a las 11 de la noche, en que ha dicho el INE que va a dar a conocer el conteo rápido. Y el conteo rápido lo podemos decir en dos formas. El conteo rápido es una muestra de cerca de 7.000 casillas a nivel nacional que van a dar a conocer, en donde se diga cuáles son las tendencias pues ya reales, legales, objetivas, de quién es el puntero y quién se vislumbra como ganador. Aunque por ahí decía el propio consejero del INE que se va a decir a las 11 de la noche quién ganó, y mis respetos para él. Sin embargo, nosotros que hemos estado también en zonas electorales, quien decide quién va a ganar es el cómputo que se hace distrital o nacional, y se hace el siguiente miércoles. Y es donde se computan
todas las cifras obtenidas, y solamente así se puede determinar definitivamente quién ganó la elección. Porque el hecho de que se dé a conocer a las 11 de la noche el conteo rápido, pues van a faltar como el 80%, 90% o 70% de la contabilidad de toda la República. E incluso el PREP, el programa de resultados, que se da también a conocer, ese se va contando como van llegando las urnas, los votos, a los distritos electorales, municipales, locales o federales, y ahí se va viendo cómo va avanzando. Y esto del PREP se termina hasta la madrugada, porque recordemos que las casillas van llegando a partir de las 8 o 9 de la noche, porque recordemos que aunque la votación se cierra a las 6, empiezan precisamente el cómputo de votos, el conteo, el llenado de actas, y difícilmente llegan la documentación a los centros donde se van a depositar, que es a los consejos, difícil llegan antes de las 7 de la noche. Pero bueno, por lo pronto a nivel nacional, pues ya están definidas, por decirlo así, cuáles son las preferencias. A nivel municipal, porque nos interesa aquí el municipio, pues las cosas se están dando, pues es una lucha, y básicamente son tres candidatos aquí quienes tienen opciones. Por una parte está el candidato del PRI, que pretende reelegirse precisamente, Lino García Gama, quien pretende reelegirse. Por otra parte está el contrincante, que según los datos va arriba en las encuestas, el joven Anton Domínguez Vargas, que va postulado por Morena, y la otra, la maestra Elizabeth Santín Méndez, que va por el Frente, por México. Y bueno, según los sondeos, pues en ese orden van, primero el de Morena, segundo el del PRI y tercero el del Frente. Pero bueno, lo que es importante ahorita visualizar, ¿cómo han hecho las campañas? Se ha visto que aquí en Tegucigalpa, los últimos días, por parte del candidato del PRI, se han estado dando una serie de apoyos, una serie de recursos, láminas, tinacos, despensas y muchos recursos, de manera abierta, de manera descarada, dicen algunos, de manera cínica, ¿verdad? Sin el menor recato. Y eso definitivamente, aparte de que está prohibido por la ley, está penado, no debe de ser. Seguramente han dicho algunos analistas que porque se ve perdido el candidato reeleccionista, pues a lo mejor lo está haciendo, pero bueno, pues esto no es debido. Y por otra parte, por ahí están las descalificaciones entre unos y otros a través de las redes. Y esto definitivamente no abona al buen proceso democrático de este municipio, y en donde se esté dando esas cosas son negativas definitivamente. Y todo lo que se diga y lo que se haga, pues no debe de incidir en el voto que vayamos a emitir. Que votemos sobre todo en razón de un voto informado, en conciencia, con efectividad, más allá del interés que podamos tener por alguna persona como amigo, o de lo que nos haya dado o lo que no nos dé, o ese voto de venganza, o ese voto de castigo, pues no ayuda a nadie. Pero bueno, habría que ver exactamente qué es lo que nos ofertan cada uno de ellos. Precisamente el miércoles pasado se dio un debate que únicamente participaron dos personajes, el candidato de Morena, Anton Domínguez Vargas, y el señor Elí de la Rosa, quien fue por Nueva Alianza. Y fue un debate, pues realmente que fue muy, muy productivo, porque hubo ahí las propuestas de cada uno de ellos, en donde la sociedad electoral de Tegucigalpa, pues se puede dar cuenta cuál es el perfil, cuáles son las ofertas, cuáles son exactos los objetivos de cada uno de ellos, para así poder decidir su voto. Y bueno, ya si los compromisos o no se cumplen, dependerá realmente de la actividad de estos personajes, que seguramente uno de ellos va a llegar a la presidencia municipal. Nada más hay una presidencia municipal, no hay dos. Y es muy importante que el voto que nosotros generemos esté más ajeno, como decimos, repetimos, a intereses políticos, personales, incluso de grupo, o más allá de venganzas, porque eso no ayuda a nadie a la democracia.
Y si queremos realmente que haya un avance, necesitamos precisamente optar por aquellas gentes que veamos que nos pueden ofertar algún avance, algún progreso, algo o mucho, porque actualmente Tecopilco, el Estado y la República estamos sumidos en una serie de una crisis de empleo, una crisis alimentaria, porque recordemos que aquí en Tecopilco se ha dicho que el 30% de la población está en el extrema pobreza, y eso es denigrante. Por ahí también ha habido amenazas de parte de las autoridades de aquí, de municipales, puesto que recordemos que el alcalde con licencia es presidente municipal con licencia, y de alguna forma las personas que están ahí, pues son incondicionales de él. Han amenazado a las gentes que dicen que los programas sociales, como son los ayudos, los ayuda a adultos mayores, a discapacitados, a niños, se los van a quitar. Eso no se los puede quitar nadie, porque en primer lugar son programas que vienen de nuestros propios impuestos, y nadie, y sobre todo habría que ver, esos recursos van a ser manejados por el gobierno federal, no por el gobierno estatal, y quienes tendrán que ver con la distribución de esos recursos serán las autoridades federales, no estatales ni municipales. Así es que no hay riesgo de que se puedan esos programas quitar, al contrario, López Obrador lo ha dicho, y el candidato también de Morena lo ha dicho, que esos recursos se van a incrementar. López Obrador ofertó que se van a duplicar incluso. Pero bueno, habría que ver pues que cuál es el razonamiento que vamos a tener cada uno en nuestra emisión del voto, las urnas. Y sobre todo, hay que procurar que todo se lleve con civilidad, con respeto, con tolerancia. Porque el 1 de julio va a pasar y después, pues vamos a seguir, ¿verdad?, aquí conviviendo con todos los demás. Y gane quien gane, que haya un respeto. Sobre todo que haya humildad para quien gane y valor para quien pierda para aceptar el triunfo. Y es muy importante repetir, vayamos a votar, porque después no nos quejemos, no nos quejemos de lo que no podemos hacer. Y pongo una anécdota que pasó por ahí hace muchos años en Medio Oriente, como reflexión, en donde un general, en una batalla que tuvo, no tuvo el valor para poder tomar decisiones que él mismo sabía que debía tomar, y por miedo, por temor, no las tomó. Y después este general estaba llorando en el regazo de su madre, y su madre le dijo una frase que quedó muy famosa: no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Así es que no nos quejemos después de lo que no hagamos, de no emitir el voto, y que todos decidan, necesitamos todos juntos, y que la mayoría decida quién nos va a gobernar a nivel municipal, a nivel nacional, y sobre todo los cargos, los demás cargos de elección, que son los senadores y diputados locales y federales. Y después del 1 de julio, pues simplemente tomar la posibilidad, y no hagamos de enemigos a aquellos que no lo son, porque también son ciudadanos, y si piensan diferente y votan diferente, es su derecho, y será nuestro derecho también mismo, y respetarnos, porque el miedo, la venganza, eso no favorece a nadie. Gracias, buenas noches, amigos. Local, os esperamos el próximo lunes con más información.